colecta de sangre. Se concretó esta nueva colecta y el registro para donación de médula, coordinado por la Cooperativa de Luz y Fuerza, adherida a la Fundación Banco Central de Sangre. En esta ocasión asistieron unas 20 personas. 24 terrenos listos para adjudicar. Los concejales avanzaron en comisión con parte de los adjudicatarios del programa Construí tu Casa, la Muni te ayuda. En los próximos días sortearán qué terrenos le corresponde a cada familia. Manifestación de vecinos. Un grupo de vecinos se reunió en la explanada de la municipalidad para reclamar sobre la salud. En este marco habló el médico cesanteado. El concejal Quiroga, en tanto, dijo que algunos referentes políticos se aprovecharon de la situación. Dos ediles oficialistas acordaron una reunión con representantes del grupo. 2017 con casi 28 millones de déficit. El concejal Sergio Quiroga manifestó que anoche recibieron con demora de meses el presupuesto ejecutado en el 2017. Buenas noches, bienvenidos a la última edición de este mayo, el 31 de mayo en este jueves. Les traemos las novedades de nuestra localidad y también del Valle de Calamuchita. En horas de la mañana de hoy se concretó lo que veníamos anunciando, la colecta anual del Banco de Sangre. Estuvimos conversando con la médica, quien integra la Fundación Banco Central de Sangre. Contentos, como siempre que venimos acá, nos reciben muy bien la gente en general. Hay una linda concurrencia de donantes por ahora en la mañana. Esperamos que la gente comprenda que la importancia de la donación de sangre y de la donación de médula, que siempre les damos la posibilidad a todo aquel que quiera inscribirse en el registro de donantes de médula. Lo puede hacer cuando viene a donar sangre. Hasta ahora, bueno, vamos con un grupo de gente que ya ha donado. Estamos esperando un poco más. ¿Cuántas personas van hasta el momento? Hasta ahora 12 personas han pasado ya. Algunos la primera vez, así que también es muy lindo. Hay gente mayor que vino por primera vez y eso también es una linda propuesta para ellos, ¿no? Porque antes no, algunos estaban con esto de antes, los mitos, bueno, yo tuve hepatitis en la niñez, ya no puedo donar más, no puedo donar nunca. Las campañas de donación también sirven para eso, para ir sacando los mitos, ¿no? La gente tiene que consultar siempre, antes cuando uno se hace un tatuaje no podía donar de por vida, muchas cosas van cambiando. Claro, claro, siempre los invitamos a todos a que consulten, para eso está la parte de la entrevista médica, para que evacuemos juntos todas las dudas y veamos si la persona puede donar o no. Hay muchos mitos, como vos decís, el tema del tatuaje, el tema de la hepatitis, bueno, alguna vez tuve anemia y ya no puedo donar, no. Siempre que estés dentro de los parámetros normales y aptos para una donación, lo van a poder hacer. Cuéntanos cómo funciona la fundación con sus instituciones adheridas, como en este caso la Cooperativa de Luz y Fuerza. Bueno, lo que nosotros hacemos, generalmente viajamos dos veces al año a cada lugar y la cooperativa organiza las colectas en el día y horario que ellos determinan. Algunas veces tenemos colectas, por ejemplo mañana tenemos una que es en la mañana y otra en la tarde. Hay lugares como acá que solamente se da en la mañana. Es muy bueno para la gente que vive en el lugar. ¿Por qué? Porque no se tienen que trasladar a Córdoba. De repente traen todos los donantes acá y no se arriesgan por ahí el tema del viaje, la distancia, que haya mal tiempo o que lleguen allá y no puedan donar por X motivo, por alguna medicación o por alguna patología que se los deje fuera de la donación. Entonces, para ellos me parece que es lo más conveniente. Vienen, donan y se van. Algunos van a trabajar, otros, bueno, les dan el día. ¿Y esto asegura que la fundación tenga un stock cuando hay alguna urgencia, alguna necesidad de estas mismas poblaciones que están donando en este momento? Sí, lo que les decimos a todos siempre, la cantidad que ingresa nunca es igual a la cantidad que sale. Falta sangre, esa es una realidad, nos pasa a todos los bancos de sangre. Ojalá hoy en día pudiésemos hacer la sangre, de otra manera no se puede hacer si no hay donantes. No se puede tener sangre si no tenemos donantes. Esa es la realidad. Hay muchas urgencias, hay muchas cirugías, muchos procedimientos para los cuales se necesita sangre. Sangre, plasma o plaquetas. ¿Cómo
funciona el registro para donación de médula? El registro, bueno, lo que hace la persona, expresa su voluntad de que quiere ingresar al registro. Nosotros acá le entregamos una planilla que la deben completar con sus datos personales. Se les toma una muestra de sangre de la misma unidad que donan. Esa muestra de sangre se envía al INCUCAI junto con la planilla para que estudien el código genético, el HLA. Eso se ingresa a la base de datos, es una base de datos a nivel mundial, y de ahí es esperar que en alguna vez en la vida, en algún lugar del mundo, surja alguien compatible que necesite que se donen células de la médula ósea o células progenitoras, que están en los huesos. No tiene que ver, como siempre explicamos, con la médula espinal, que es la columna. Son dos cosas diferentes. Acá también hay un mito o malas interpretaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Es lo que nosotros siempre les explicamos a dónde vamos, que la donación se les da a elegir la forma a la persona de cómo quiere hacer esta donación. Ya sea a través de la vía periférica, que es como una donación de sangre, o punción médula, que se hace en quirófano. Hay gente que elige una forma, hay gente que elige la otra. Lo importante de esto es que deben saber que no produce daño, no produce ningún tipo de secuela, y en cuestión de días, al ser una persona sana, nuestra médula dice, bueno, me faltan células, vuelvo a formar más células. Eso es todo. ¿Es real que hay algunos tipos de sangre que son más escasos, que son más complicados de conseguir? Y sí, generalmente los negativos, lo que menos son la mayoría de la población, es positivo. Pero bueno, como siempre decimos, invitamos a todos a que donen, es necesaria la donación. Es necesario también que en Argentina cambiemos esta mentalidad del donante de reposición, que es lo que más se presenta, por el donante voluntario altruista. Voy a donar porque tengo ganas de hacer el bien, tengo ganas de ayudar, por una actitud solidaria y altruista. En otros países, el 100% de la población es donante voluntario. No existe el donante de reposición. Nosotros no hace falta. Claro. Nosotros lamentablemente es al revés y nos cuesta mucho cambiar la mentalidad, ¿no? De que entiendan que los varones pueden donar entre 4 y 5 veces al año, que tiene que pasar 2 meses entre cada donación como mínimo, que las mujeres podemos donar entre 3 y 4 veces al año, que es importante que, bueno, que estemos en buen estado de salud al momento de la donación, la atención dentro de un parámetro normal para donar. ¿Qué edades también? Para la donación de sangre, a partir de los 17 con autorización de los padres hasta los 65 años de edad. Y la de médula tiene que ser sí o sí a partir de los 18 hasta los 55. Ayer por la noche el Consejo Deliberante de Villa General Belgrano sesionó y también realizó un trabajo en comisión. Novedades en cuanto a los vecinos y los terrenos. Es realmente una gran satisfacción poder llegar a este punto cúlmine después, desde el 2015, en un sorteo que tuvo toda una controversia, digamos, que en realidad más que resolver trajo dificultades, que fue un proyecto más que nada eleccionario, más que resolutorio, ¿no? Estos terrenos tenían así un conflicto legal importante y llevó todo este año de poder resolverlos y adjudicarlos como corresponde. Así que bueno, anoche se presentaron las personas que han sido beneficiadas con estos terrenos, aclararon todas sus dudas y próximamente ya sí se sorteará el terreno específicamente. Ya tienen adjudicados terrenos, pero la ubicación. Así que están muy felices y con posibilidades ya de empezar algunos su construcción, y algunos recibirán colaboración también de la municipalidad en cuanto a la mejora del terreno, porque los terrenos son escabrosos, los van a recibir limpios. Entonces, bueno, va a ser un trabajo mancomunado con la gente beneficiada y la municipalidad. ¿Qué pasa con las otras personas que también fueron beneficiadas con este sorteo, con esos terrenos? Y se sigue adelante. Además de estos 24, quedan 3 o 4 terrenos más que van a ser adjudicados dentro del mismo lugar. Falta definir algunas cosas y se sigue adelante para que el resto, que van a ser alrededor de 50 en total, con los que ya están adjudicados, tengan sus terrenos en otros lugares de la localidad. ¿Esta gente, la que ya ha sido adjudicada, va a tener que pagar algo por este bien que reciben? Sí, una vez que estén habitando en el lugar, comienzan a pagar el 50% del valor del terreno. Y el que pueda, y así lo considere y
y bueno, tenga el bolsillo dispuesto a esto, porque es familia que son familias que están pagando alquileres, comenzarán a poner la cuota, a pagar la cuota ahora. Esto nos decía el concejal del bloque minoritario, Sergio Quiroga, sobre los 24 terrenos listos para adjudicar. Por fin llegó el momento para los vecinos, quizás no en la totalidad de los que salieron sorteados, pero por lo menos ya podemos darle una felicidad a 24 personas o 24 beneficiarios de que ya van a tener el lote. El 13 de junio va a ser la entrega efectiva del lote en la calle de Estados Unidos. Previo se va a hacer un sorteo de cuál va a ser la ubicación, que ellos mismos van a sacar un numerito, y el numerito que saquen va a ser el lote que le corresponda, para que no haya ninguna suspicacia de que se le entregue un terreno mejor a uno, porque convengamos que es un lugar con desnivel y a alguno le puede gustar el desnivel, otro no, pero en realidad todos los lotes tienen una vista muy hermosa y son todos lotes muy bonitos. Lo que sí para nosotros fue importante es que la convocatoria esta llegó por fin a su día esperado para todos estos vecinos que tuvieron paciencia para aguantar todo este tiempo de idas, de venidas, que sí, que no, que bueno, al final y al cabo se llegó a una negociación con toda la problemática que acarreaba todo este loteo. De los 44 lotes que había disponibles, 50, quedaron 24, porque se había hablado también en el municipio que esto sí se trasladaba a una instancia legal con los que estaban como poseedores de las tierras. Esto llevaría años y no podríamos darle el beneficio a todos estos vecinos de Villa General Belgrano. Entonces con esto se los convocó, se les dijo cómo iba a ser la forma. Actualmente los lotes están valuados, tienen un valor de 250 mil pesos, de los cuales ellos tendrían que pagar 125 mil pesos. Así que tienen un plan también de 60 cuotas para hacerlo. Entonces todos estos beneficios se les explicó cuáles van a ser las exigencias. Obviamente que hay exigencias para que hagan la vivienda y empiecen a construir, porque tampoco queremos que quede un lote un año o dos años como baldío, porque no es el espíritu de la ordenanza ni el espíritu del sorteo este, sino que comiencen a realizar su vivienda. Por supuesto que el 100% de las caras era de felicidad y la mayoría quería empezar a construir mañana ya. Entonces creo que esto es un paso adelante. Este es un trabajo también que se ha logrado desde la gestión pasada, la gestión actual, los concejales junto con el Ejecutivo hemos llegado a esto, que es la primera parte. Se está trabajando para una segunda parte en el Consejo también para poder brindarle el resto de los lotes a todos los beneficiarios. Entonces con esto vamos a llegar al 100% de lo que es la entrega total para todos los beneficiados del sorteo. Sí, también hubo algunas bajas, porque a través de los sistemas se fueron constatando de algunos que habían salido sorteados, que ya tenían casa o que ya tienen lote. Entonces, esos que mediante el sistema salen como propietarios de lotes o de viviendas, o que tienen alguna casa que hayan heredado, tendrán que dejar lugar a aquella persona que no tiene. Creo que es una cuestión de ética también para que aquellos beneficiarios que no tienen casa no sean perjudicados por alguno que ya tiene. Así que bueno, eso fue un marco de alegría. Hubo, por supuesto, preguntas de cómo podían empezar a pagar, cómo, si la cuota iba a ser fija. La cuota se va a poner en un valor UVA, que eso lo va a dar el Banco Central siempre. Son 88 cuotas UVA, es un valor mínimo. La cuota estaría alrededor de los 2.100 pesos, 2.080 pesos. Entonces con esto ya los vecinos saben a qué se están enfrentando y de cara a futuro cómo van a afrontar toda esta situación, si van a empezar a construir, si van a empezar a pagar el lote primero. Algunos quieren pagar el lote, congelar ya el precio. Entonces creo que esto es una buena instancia. El día 13 se hará
la entrega, como te dije, en la calle de Estados Unidos. Más o menos se llegó, que va a ser tipo 15:30, 16 horas. Allá sí, obviamente si las condiciones del clima lo acompañan. Entre el día 11 y 12 va a ser el sorteo de cómo van a estar, qué lote le va a tocar a cada uno. Se respetaron los tres beneficiarios sociales que había decidido la gestión anterior, el Ejecutivo. Esos siempre se mantuvieron, pero también había quedado que ya tenían un lote asignado, pero como para ser equitativos con todos, van a participar del sorteo y también van a tener, se va a respetar el número de orden del sorteo. Entonces, si aquel que tenía el número de orden número uno va a ser quien saque el primer papelito o la primera bolilla para ver qué lote le toca. Otro de los temas que también está relacionado con el Consejo Deliberante y la manifestación de los vecinos sobre el tema salud. Ese tema lo vamos a estar abordando en el próximo bloque. Sanatorio Altagracia en Villa General Belgrano atiende las siguientes especialidades. Cardiología, Dr. Roberto Cólica, viernes de 16:30 a 19:45. Dr. Alejandro Moncuat, jueves de 17:30 a 19:30. Cirugía General, Dr. Isaac González, miércoles de 9 a 12:30. Dr. Sergio Ocio, lunes de 16 a 18. Dr. Diego David de la Fuente, jueves de 11 a 13 horas. Clínica Médica, Dr. Ezequiel Barasoto, de lunes a viernes de 13 a 16 horas. Dermatología, Doctora María Eugenia Bárbara, miércoles de 15:30 a 20:30. Fonoaudiología, Doctora Inés Pérez Contreras, jueves de 8:30 a 11:10. Gastroenterología, Doctor Miguel Ángel Gutiérrez, miércoles de 8 a 11. Hemoterapia, Doctora Viviana Panza. Infectología, Doctor Horacio Martín Mascanfroni, viernes de 17 a 19. Nefrología, Doctora Matilde Navarro, lunes de 9:30 a 11. Oncología, Doctora Agustina Beltrán, lunes de 16 a 18. Doctor José Alberto Ponce, martes de 14 a 17. ORL, Doctor Jorge Cecín, martes de 18 a 20 y jueves de 10 a 12. Psicología, la licenciada Ivana Carolina Alacia, miércoles de 9 a 11. Traumatología y ortopedia, Doctor Marcos Amadeo, martes de 14 a 16. Doctor Ariel Cuello, lunes de 16:30 a 20:30. Urología, Doctor Esteban Mauricio Padilla, viernes de 10 a 13. Anatomopatología, Doctora Catalina Firley. Laboratorio y análisis, Doctora María Caniluti. Guardias de 8 a 20 horas. Sanatorio Alta Gracia, Villa General Belgrano, Avenida San Martín 316. Por turnos y consultas, comunicarse al 46 1497 46 26 66. Aplaudamos a las bandas, un nuevo programa para potenciar a nuestros músicos cordobeses. Con Juan Schiaretti lanzamos esta iniciativa provincial que contempla créditos y capacitación para músicos locales y aportes no reintegrables para orquestas sociales y bandas de toda la provincia, potenciando el talento y la cultura. Informate más en cultura.cba.gov.ar. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. En el Castillo Romano, la magia nos envuelve en un espacio que nos permite rememorar a través de objetos cotidianos y vivir la historia de nuestros antepasados, junto a la alegría de sus muñecos autómatas y la historia del Cerro de la Virgen y el Cristo Grande. Castillo Romano, ingreso por el arroyo, junto al cartel Artesanos Romano. Castillo Romano. Otra mirada al pasado desde el presente. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño.
una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos, los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, Local 1, turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Vas y siempre volvés. 101.9, la radio de las culturas. Siempre te quedás. Su frecuencia favorita en BGP. Todo el color de la temporada, las 24 horas. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo, lo mejor para vos. Ayer por la noche, mientras el Consejo Deliberante estaba sesionando, un grupo de vecinos se acercó al sector de la explanada de la municipalidad, planteando el tema de algunos reclamos y las mejoras para el área de salud. Allí se contó con la presencia del doctor Leandro Lamberti, que ha sido cesanteado en su trabajo dentro de los dispensarios de Villa General Belgrano. El primer día que conocí esta municipalidad, nos sentamos en el despacho del señor Sergio Favot. Y yo muy agradecido, perdón que lo ponga tan personalista, pero bueno, me toca hablar de mí. Después cada uno hablará del rol que le toca. Le expresé que me parecía interesante la propuesta y le dije que este trabajo era un trabajo en la comunidad de Villacal y un trabajo de asistencia en el consultorio. Me parecía espectacular, iba a ser un trabajo que se iba a capitalizar mucho. Públicamente, el señor Favot en cada discurso público dijo que estaba orgulloso de este equipo que había conformado, lo sostuvo como una política pública todo el tiempo, lo capitalizó y me parece perfecto. Y nosotros le dijimos, yo le dije personalmente que necesitábamos el contrato que nos había planteado porque necesitábamos seguridad laboral también para proyectarnos en un trabajo a largo plazo. Se lo recordé en cada encuentro que tuve con el señor Favot, se lo recordé a mis jefes todo el tiempo. Quizás eso ha sido a lo mejor un error de decir las cosas que uno piensa, por ahí en las formas no ha sido lo mejor. El trabajo se inició, dura hasta el día de hoy, pero en el transcurrir del tiempo el contrato no llegaba, las condiciones laborales, seguridad laboral no llegaban, mis compañeros venían con una historia de no contratos laborales, con muchas... digamos, con inseguridades laborales, con conflictos que se trasladaron y que se empezaron a plantear a nuestros superiores para llegar al área ejecutiva pertinente, de los cuales sí participé y seguiré participando y no tengo ninguna vergüenza ni miedo de participar. Me parece lo más justo y no me arrepiento de eso. En el transcurso del tiempo, estábamos en ese laburo, venían estos conflictos, planteábamos todos estos posicionamientos. Llegó el caso en el que hubo situaciones que yo no compartía las formas. Yo creo que un trabajo con la gente se construye de abajo para arriba. Y acá siempre estuvo muy claro que se quería construir de arriba para abajo. Planteé muchas veces que ese era mi límite en ese trabajo, en lo comunitario. Cuando empecé a sentir, y esto es una percepción mía, no quiero poner a mis compañeras con mis palabras, esto es una percepción mía, mis compañeros lo saben claramente, porque soy hombre con todas mujeres en el equipo, por eso hablo de compañeras. Siempre lo puse sobre la mesa, con mis superiores, de que había muchas cosas que yo sentía que no iban acordes a mis principios de cómo se trabajaba con la gente,
muchas veces había promesas no cumplidas con la gente del barrio, había propuestas de trabajo que por ahí no eran claras en lo que teníamos que hacer, y nosotros de alguna manera, caminando todos los días, trabajando con la gente, teníamos que poner la cara y la seguimos poniendo. Desde el Ejecutivo se plantea que yo renuncié a mis horas en lo comunitario. Eso es real. Hace 2 meses, después de mucho diálogo, de buscarle la vuelta, primero en febrero renuncia a Tomás Torres, para mí la persona que tenía muy claro hacia dónde iba el objetivo de este trabajo, el que quería fortalecer este equipo para tener muchos equipos más, y renuncia, y está su carta de renuncia, que la puedo hacer pública cuando quieran, planteando que esta gestión, el señor Sergio Favot le planteó que no había capacidad de afrontar este trabajo en APS. En atención primaria de la salud. Atención primaria de la salud en realidad se está haciendo en el dispensario. Atender a la gente en el primer nivel de atención es atención primaria de la salud. No es solamente trabajar en lo preventivo, no es solamente trabajar en el barrio. También es atender las consultas urgentes, también es atender a las personas por cualquier tipo de problemas en el primer nivel de atención, que es la puerta de ingreso al sistema de salud. APS es todo esto, o sea, hay que dar respuesta a lo agudo, hay que dar respuesta a lo crónico, hay que dar respuesta a los trabajos preventivos, hay que dar respuesta a la rehabilitación de la gente que tuvo problemas graves, todo eso es atención primaria de la salud. Y eso es la dificultad de encomendarse en este trabajo tan difícil, que entiendo que hay muchas dificultades, que no es fácil, y entiendo que nadie tiene la posta en esto. Pero bueno, estamos todos aportando hacia eso. Quiero volver, discúlpenme que me voy en cualquier cosa. Bueno, entonces lo puse sobre la mesa, Tomás Torres renuncia, yo acuerdo sus motivos de la renuncia y siento que ya no tenía mucho sentido mi trabajo en la parte comunitaria desde ese lugar, desde ir al barrio, desde aportar en ese espacio. Pongo a disposición mis horas comunitarias y le digo a mi superiora que seguía atendiendo en el consultorio si la MUNI así lo creía pertinente, y que era mi espacio de aporte. Ahí la gente podía encontrarme en mi ejercicio profesional de médico, desde ese lugar asistencial, y se me ratificó que siguiera en ese espacio en el consultorio. Lunes, miércoles y viernes, de 15 a 20 horas, en el dispensario de Barrio La Cancha, donde muchos de ustedes son usuarios y hemos podido tener contacto en la atención. Era un trabajo también pensado desde el principio, era lo asistencial y lo comunitario. Pasó el tiempo, lo planteé en una mesa dentro de esta municipalidad, estaba el señor intendente, y no se me dijo, si vos dejás las horas de lo comunitario, no podés seguir trabajando. Seguimos trabajando en esos términos. El equipo siguió trabajando sin mí, sinceramente, claramente. Mis compañeras aportan a este trabajo cotidiano todos los días, lo hacen de la mejor manera y dan todo por eso. Yo sentía que ya no podía aportar mucho en ese lugar. Puede haber sido un error, no lo sé. Hubo evaluaciones desde arriba, pero realmente a mí me interesa la evaluación de lo que piensa la gente del barrio, de lo que fue mi ejercicio en el tiempo que pude trabajar ahí. Lo único que yo dejé es ir al barrio cotidianamente 2 o 3 veces por semana. Pero la apertura de mi consultorio siempre estuvo para todas las personas de la ciudad. Y también para las personas del barrio Villacán, con las que ya teníamos una relación diferente quizás, ¿no? Y más directa. Eso fue en el mes de abril, le planteé, me ratificaron que siga en el consultorio. En el mes de mayo hubo conflictos muy claros para pagar los sueldos de nuestros compañeros municipales. Nosotros siempre quedamos después de que cobran la gente de planta, la gente contratada, después quedan los profesionales de la salud, que estamos como monotributistas por decisión de la municipalidad, no por decisión nuestra. Hemos planteado esa discusión un montón de veces, de abrir la discusión para ver cómo hacemos para que nos integren como trabajadores formales de la municipalidad. Se dilatan las discusiones y no se llega a nada. Bueno, llegamos al mes de mayo, no nos pagaron los sueldos, le pagaron una parte a los empleados municipales, después le pagaron otra parte. Nosotros, viendo el panorama, el día 18 presentamos una nota diciendo que si no se transferían los pagos en tiempo y forma, íbamos a tomar medidas. Medidas que claramente impactan en ustedes, con las cuales jamás nos sentimos cómodos. A nadie le gusta hacer paro, y creo que la gente de salud siente hasta una doble responsabilidad al tomar este tipo de decisiones. No los abandonamos, no los quisimos abandonar. Las urgencias y las emergencias se atendieron. Es difícil a veces dilucidar lo que es una urgencia o una emergencia. Yo sé que para la persona y para mí, mi hijo, cualquier cosa es una urgencia o una emergencia. Pero bueno, intentamos darle la mejor respuesta que pudimos. En ese momento lo hablamos entre todos los profesionales y decidimos que era la mejor opción. Y bueno,
la gente acompañó y la gente acompaña y está acompañando, y eso es algo que no tiene precio. Creo que lo entendieron. Y pasó el fin de semana, se levantó la medida sin haber concretado todos los pagos. Yo cobré hace 2 días a las 18 horas más o menos, y habíamos levantado antes la medida de fuerza. Tuvimos en ese sentido buena voluntad porque ya sentíamos que de última estaba la gente en el medio, y estaba bueno que no siguiera la gente en el medio, porque además era empezar a explicarle uno por uno si su situación es urgencia o emergencia, se pone el clima medio enrarecido y es complicado y es una situación incómoda para todos. Se levantó la medida, el día, creo que domingo, me llega un mensaje de uno de nuestros coordinadores, el doctor Clemente, diciéndome que necesitaba hablar conmigo a las 12 horas. A todo esto nunca se me pareció que mis formas estaban siendo obstaculizadoras, que yo seguía en esta clave, tenía que ser desafectado porque obstaculizaba. Pero bueno, se me plantea que el día lunes querían tener una reunión conmigo para informarme algo. En ese momento sí me picó el bichito de me van a despedir, sinceramente. Y me hubiese encantado haberme equivocado. Fui a atender a las 15 horas, antes que venga el primer paciente, nos sentamos con el doctor Clementi y me dijo que por no saber trabajar en equipo, por haber puesto a disposición mis horas en su momento, había tomado un tiempo tomar la decisión y decidían desafectarme y que no siguiera trabajando. Ahí llegamos al punto de hoy. Y la palabra de los concejales tras esta manifestación del grupo de vecinos, la palabra de Sergio Quiroga. Una convocatoria que es extraña a veces en el sentido, sí muy respetada desde el lado de los vecinos, que aquellos que están permanentemente siguiendo los pasos del municipio o del consejo o reclamando información, pero también después creemos que no encontramos el sentido de todos aquellos que quieren ser candidatos para el 2019 o que sean referentes políticos. Había una mezcla de todos, entonces eso, cuando se empiezan a politizar esas manifestaciones, creo que a la gente por ahí no le agrada tanto, porque seguimos en la misma política vieja de querer aprovechar los momentos o de los vecinos cuando se convocan para cierto momento y hacerles creer que uno lo está acompañando como político. A veces no es así. Sí respetamos mucho la decisión de los vecinos que tomaron la decisión de ir, y también desde el consejo bajaron 2 concejales a hablar con los vecinos para acordar una reunión con el consejo y con el ejecutivo, porque creemos que es lo más apropiado mediante el diálogo, sacarle duda a los vecinos, porque por ahí quizás hay algunos vecinos que cuestionan ciertas problemáticas o ciertas decisiones sin tener el 100% del conocimiento. Entonces nosotros creemos que a partir del diálogo y del acercamiento de las partes, llegar a un acuerdo en el sentido de que se lleven la información que necesitan. La reunión va a ser acordada en el momento que presenten la nota a los vecinos para qué día o para qué semana quieren reunirse, y de ahí nos sentaremos con los vecinos, obviamente con no todos, pero los referentes de los vecinos, para ver cuál es la temática que necesitan saber y poner a disposición de ellos toda la información que tengamos desde el consejo, y si el ejecutivo aporta alguna otra información, aportársela para que estos vecinos se vayan conformes también con su necesidad de saber cómo funciona el Estado municipal. ¿Como bloque han solicitado informes sobre algunos temas de actualidad al Ejecutivo? Sí, por supuesto, nosotros venimos siguiendo toda esta problemática desde cerca, más allá de que por ahí no se note tanto el trabajo, pero sí venimos pidiendo informes acerca de todo lo que estaba ocurriendo en el dispensario, de lo que estaba ocurriendo con el tema de salarios de todo el personal. Nosotros lo venimos siguiendo desde cerca. Obviamente por ahí no hemos hablado mucho en los medios porque no teníamos toda la información en la mano. Recién anoche nos hemos encontrado con más información, a pesar de que hemos pedido un informe y que se nos dé por escrito estos informes, porque a veces cuando te dan un informe oral
no queda por ahí plasmado en un papel, entonces nosotros pedimos que quede plasmado en un papel cuál es la situación actual del dispensario, de la farmacia del dispensario, de la situación actual del personal del dispensario, como también del personal médico. Sabemos que el personal médico no está contratado, sino en todas las gestiones se hace, figuran como monotributistas que prestan un servicio. Entonces queríamos saber también cuál había sido la situación o la causal de por qué no se necesitaban más los servicios del médico en cuestión, el médico, si no mal recuerdo, Lamberti, pero creíamos que tampoco es el momento, no era el momento tampoco para hacer esta baja. Según el Ejecutivo, dice que no afecta al funcionamiento del dispensario, pero nosotros queremos la información de por qué fue. Nos prometieron que va a haber una reunión también con los directores del dispensario, conjuntamente, quizás con vecinos y el Ejecutivo también. Entonces, también hemos pedido información del personal del municipio, cuánta es la cantidad de contratados, cuánta es la cantidad de permanentes, cuánta es la cantidad de monotributistas, y también saber cuál es la cantidad de contratados que hace más de 5 años que están como contratados y están en el municipio sin saber si algún día irán a quedar como permanentes o no. La concejala Liliana González, a cargo de la presidencia, bajó a dialogar con los vecinos junto al edil Carlos Seufer. Realmente era una manifestación de unas 70, 80 personas que ya habían comunicado de alguna manera que se iban a hacer presentes, y con el concejal Seufer decidimos salir y atenderlos, porque además acá lo que estaba sucediendo acá adentro merecía todo el respeto y la dedicación por el tema de los terrenos, un sueño tan anhelado por la gente. Y a veces el ruido interfería en estas cuestiones que tenían que ser aclaradas, pero también consideramos que uno tenía que salir a poder escuchar a la gente, porque ese reclamo también era un reclamo fuerte y que alguien tenía que por lo menos salir y escuchar. Fue algo intenso, quizás no conformó, sí conformó la presencia, pero quizás no la respuesta, pero sí ha iniciado un camino de otro trabajo. Personalmente propuse reunirme con el equipo de salud, después se los propuse a todos los concejales, entonces la semana que viene vamos a tener una reunión, y a posteriori ellos pidieron también, los vecinos, una reunión con el intendente y los concejales. Cuando regrese el señor Sergio Favot, veremos si es posible esta reunión, y si no, bueno, será solicitada como corresponde. ¿Qué inquietudes le transmitieron fundamentalmente los vecinos? Bien, esta es justamente esto de esta semana, el tema de salud, de este médico que ha renunciado, según el Ejecutivo, según él fue despedido. Cada uno tiene su versión y uno no tiene por qué descreer de ninguna de las dos. Cada uno tiene su mirada. Y bueno, luego después algunas otras cosas que están así en vigencia, el tema del gas, calles, etcétera, presupuestos. Son cosas que creemos que, y se los dije anoche, que si bien salíamos a escuchar, nosotros tenemos respuesta del Ejecutivo, pero necesitamos que el Ejecutivo les responda lo mismo que nos respondieron a nosotros. Personalmente yo había pedido una reunión para ayer a la mañana, así es que a las 7:30 de la mañana estuvimos reunidos pidiendo exactamente lo mismo que pedían los vecinos, se nos respondió, y nosotros queremos que esas respuestas sean acercadas a la gente. ¿Concejales fijaron fecha ya para reunirse con los vecinos? Con el cuerpo médico ellos nos tienen que avisar si puede ser el lunes, quizás por la mañana. Estaremos los concejales de los dos bloques, los que podamos. Y con los vecinos es probable que sea después del 11 con el intendente. ¿Todos juntos? Todos juntos. Quizás no toda la cantidad de vecinos que estuvo ayer. Les pediríamos que sea un grupo un poco más reducido, canalizando exactamente las mismas inquietudes que tienen, que realmente tienen representantes, entonces no, los representantes van a volcar todo lo que se hable para que sea un poco más directo y concreto el tema.
Nuevamente una pausa, después abordamos otros datos relacionados con el Consejo Deliberante. ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia, alfajores y masas la vienesa, aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia, exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia, todos los vinos cordobeses de alta gama, té frutal de hierbas y enebras, de producción propia, además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. En el Arca de Noé nos agrandamos. Además de los animalitos de nuestra granja, tenemos nuevos juegos para que te diviertas a lo grande. Cama saltarina, tirolesa, puentes de equilibrio, arborismo, mini golf, trencito de aventura, toro mecánico, reloj, pista de patines de Soy Luna. Además, los sábados y domingos, dos funciones de una obra de teatro para disfrutar en familia. Y todo con el valor de la entrada. Abierto todos los días de 8 a 20. Residentes de Villa General Belgrano y de Santa Rosa presentando DNI abonan el 50%. Te esperamos. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria. Por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Nos mudamos a Avenida Ojo de Agua 76, local 5. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG. Instalación de sistemas de seguridad, visualización a distancia y monitoreo de alarmas, cámara de seguridad, grabación digital de video, seguridad SG, sistema de seguridad de avanzada. Aplaudamos a las bandas, un nuevo programa para potenciar a nuestros músicos cordobeses. Con Juan Schiaretti lanzamos esta iniciativa provincial que contempla créditos y capacitación para músicos locales y aportes no reintegrables para orquestas sociales y bandas de toda la provincia, potenciando el talento y la cultura. Informate más en cultura.cba.gov.ar. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Llegaron las clases y los útiles más divertidos están en La Magia de las Velas. Además de todos nuestros productos de regalería, encontrá lapiceras, lápices de colores, cartucheras y mochilas de personajes, cartulinas, mapas, marcadores, separadores, carpetas y cuadernos. Todas las semanas ampliamos nuestro stock y para motivar un año escolar, cruzate a Juguetería Matute, donde tenemos una amplia variedad de juguetes para todas las edades, sin olvidar los que están de moda. Para los cumples se pueden organizar y depositar en una cuenta Matute para que el agasajado elija el regalo que más le guste. Y no podés olvidarte que en Cotillón Matute tenemos todos los insumos para repostería, cotillón temático, souvenirs, tarjetas, golosinas, moldes fantasía y de silicona. Te conseguimos eso que querés para que tu fiesta sea genial. Encontranos en nuestros locales. Cotillón Matute en Avenida San Martín 217. La Magia de las Velas, Avenida San Martín 201. Juguetería Matute en Avenida San Martín 254. Matute forma parte de tu vida. Durante la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, asumió como concejal desde la Unión Cívica Radical José Ramos. José Pepe Ramos, a quien apreciamos mucho y es un vecino de toda la vida de esta localidad, comprometido con acciones solidarias y de una familia muy tradicional del pueblo.
él tiene mucho entusiasmo, aunque sea por unos días, y seguramente no faltará oportunidad para que él siga presente dentro del cuerpo legislativo de alguna manera. ¿Es la primera vez que asume como concejal? Sí, sí, sí. Es la primera vez y está abierto a apoyar y seguir trabajando, aunque luego deje esta instancia. De todas maneras, es una persona que desde el día que decidió formar parte de esta lista de concejales, él siempre ha estado presente colaborando y ayudando en la medida de sus posibilidades. Así es que, bueno, si más allá de estas dos semanas él no está, saben que tienen a alguien a quien pueden recurrir para seguir trabajando fuera del consejo, ¿no? Anoche el Consejo Deliberante recibió lo que ha sido el resultado del 2017 respecto a la ejecución del presupuesto. La palabra del concejal Sergio Quiroga. Anoche se presentó el informe del resultado de ejercicio del 2017, un informe que ya hacía un mes que tenían en el Consejo, pero no se había presentado. Lo recibimos anoche. Nosotros sabíamos por parte de gente del Tribunal de Cuentas que ya estaba listo el informe. Debemos entender que estamos en el 2018 y mediados del 2018 y recién estamos recibiendo la información del 2017. 2017 arroja un saldo negativo de 27 millones aproximadamente, cuando en el 2015 empezaron con finales de 2015, ejercicio de 2015, con una deuda de 12 millones, ya estamos en los 27. Nos asusta un poco el número, en el sentido que si la proyección hacia 2018, 2019, se elevaría muchísimo también la deuda del municipio, pero un municipio puede tener deudas cuando, y es aceptada por la sociedad, cuando quizás haya muchas obras públicas que se vean de manifiesto dentro de la sociedad en qué se gastó, y esto nos arroja la incertidumbre de no saber, en qué se gastó tanto, por qué se está gastando tanto y por qué se está endeudando tanto el municipio. ¿Cuánto gastó el municipio en 2017 en sueldos? En sueldos 2017 arrojó en el ejercicio que había gastado más de 86 millones de pesos, más del 46% de su presupuesto. Por eso, en el informe que pedimos nosotros, queremos saber cuánta es la cantidad de empleados que tiene. Creemos que es una cifra que ronda entre los 350 y 400 empleados, o puede ser más, pero lo que a nosotros siempre nos llama la atención o nos parece insólito es que ningún ejecutivo te quiera brindar la información de cuántos empleados tiene. Creo que es una información que debería estar visible hacia la sociedad, y decir, el municipio cuenta en este momento con tantos empleados. Es mucho, es poco, después se analizará. Se verán los resultados si eso es que hay gente de más o no, o que hay reacomodar el personal para que ciertas áreas sean más fortalecidas y el beneficio del pueblo sea mayor. Pero lo que se quiere saber es cuántos son los empleados que hay actualmente, que no lo sabemos, no lo supimos antes y no lo estamos sabiendo ahora, y la sociedad también lo quiere saber, y es uno de los reclamos que también están haciendo los vecinos para ver cuál es la cantidad de empleados y en cuánto se gasta en empleados. También, por supuesto, le consultamos al sector oficialista sobre esta cuestión, pero nos dijeron de que nos van a dar la respuesta en los próximos días. Nuevamente una pausa, ya volvemos con más Telediario BGB. Centro Oftalmológico Calamuchita, primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido.
Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Forrajería El Molino. Gran variedad de alimentos balanceados para tu mascota y fardos de alfalfa, maíz y avena para animales de granja. También venta de leña y gas envasado en garrafas de 10, 15 y 45 kilogramos. Forrajería El Molino, Julio Roca 1224, teléfonos 46 13 51 o 15 48 01 35. Realizamos entregas a domicilio. Ahora, en Villa General Belgrano, podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas, con fibra óptica directa al hogar. Consultá si tu zona está cubierta con este servicio. Te ofrecemos planes de pago y financiación. Consultá en la oficina de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano, en Uruguay 23, o comunicate al 112. ASCAEN, planificación de eventos sociales y empresariales. Bodas y quinces. www.ascaen.com.ar 03546 1540 8324. ASCAEN, lo bueno no siempre cuesta más. Fundación La Capillita nos invita al festejo del quinto aniversario de la Fundación del Museo Histórico y Centro Cultural y a la apertura de su nueva muestra museológica. El domingo 3 de junio a las 16:30 horas en sus instalaciones, con la participación artística de las guitarras flamencas del dúo Alhambra, el arte del canto lírico, los acordeones tiroleses de Miguel Niguirt y el encanto de la música clásica traída por los músicos de la Camerata Córdoba. Domingo 3 de junio, 16:30 horas. Reserve su tarjeta con anticipación. Y en este bloque les presentamos algunos resultados deportivos. Destacar la participación de alumnos del Colegio Alemán y también del IPEM 168 en los intercolegiales. Se disputó la fecha del Intercolegial Zonal de Handball Sub-14 Avanzado. Este torneo involucra a todas las escuelas de Calamuchita. Resultaron campeonas las chicas del Colegio Alemán y los varones del IPEM 168 Diodo Rojas. Los varones del Colegio Alemán habían quedado empatados con el Diego, pero por diferencia de goles clasificó el IPEM 168. La próxima fecha, 5 de junio, se desarrollará el Zonal de Atletismo en Santa Rosa. El 14 de junio en Embalse, con handball escolar, con las categorías sub-15 y sub-18, del IPEM 168 Diodo Rojas y el IPEA 238 Carlos María Mampay. El 3 de julio, Villa General Belgrano estará representada por el Colegio Alemán en vóley escolar sub-15 y sub-18. Mientras que los campeones del sub-14 avanzado el 14 de agosto en Carlos Paz en el torneo regional. Este nuevo torneo involucra a todos los campeones de los departamentos Punilla, Santa María y Tercero Arriba. El Diodo Rojas representará a Villa General Belgrano y a todos los pueblos de Calamuchita. Integran el equipo campeón sub-14 masculino de handball, coordinado por el profesor Daniel Argüello, arquero Iván Witz, Guillermo Schwab, Tobías Valverdi, Emiliano Batkin, Luca Noriega, Nicolás Echevarría, Nicolás Criscuolo y Justin Farías. Mientras que las campeonas sub-14 del Colegio Alemán de Handball, coordinadas por la profesora Mónica Dietrich, son las siguientes: Nicole Argüello, Cassandra Picking, Lourdes Cagliari, Maya Fedler, Micaela Fisore, Malena Gamero, Camila Schmidt-Judica, Gael Seifert, Malena y Martina Zapata Castracanet. Por otro lado, días atrás se estuvo disputando una nueva carrera de trail. Esto tuvo lugar en Mina Clavero. El sábado 26 de mayo en Mina Clavero se desarrolló la carrera organizada por Ultrasport. Fueron tres distancias, 30, 15 y 5 kilómetros. Se contó con la participación de 550 corredores.
La distancia mayor, los 30K, fue un nuevo circuito respecto del año pasado. Muy técnico, con gran parte de costering, 1 kilómetro de arena, luego asfalto, los senderos y también varios cruces de río con el agua cubriendo todas las piernas, pantano y mucha montaña. Desde Amboy, en los 30K, el atleta Mauro Romero resultó primero en la general y en su categoría de 18 a 29 años, en 2 horas 12 minutos. Mientras que la corredora de Villa General Belgrano, Virginia Zimmerman, también corrió los 30K y logró el tercer puesto en su categoría, de 50 a 59 años, en 4 horas 30 minutos. Y el próximo fin de semana, puro rugby, aquí en Villa General Belgrano. Se disputará la cuarta fecha del torneo de desarrollo organizado por la Unión Cordobesa de Rugby. El próximo 3 de junio, a las 15 horas, la reserva se enfrenta el Villa General Belgrano Rugby Club con Buitres Rugby Club de Coronel Moldes. Mientras que la primera, el encuentro será a las 16 horas, con entrada libre y gratuita. Mientras que los juveniles menores de 16 y menores de 14 jugarán este sábado 2 de junio de local. Será contra Santa Rosa Rugby Club desde las 11 de la mañana. Entrada libre y gratuita y habrá servicio de buffet. Vamos a completar ahora la información con los siguientes clasificados. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano comunica: se necesitan enfermeros profesionales. Los interesados, presentar currículum vitae en la administración de la cooperativa. Los Cerezos 44, de 8 a 13. Vendo urgente tejas usadas, 180 metros cuadrados, venta total o parcial. Escucha ofertas razonables. Comunicarse al 03546-1540-6434. Y en el día de hoy tenemos un saludo de cumpleaños. Hoy, jueves 31 de mayo, Emma Brax de Stützer está cumpliendo años, 96 años. Este saludo es de parte de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranieto. Toda la gran familia y también los amigos le desean este feliz cumpleaños, un cariño inmenso y toda la felicidad de compartir este momento tan especial. Muy felices 96 para Emma en el día de su cumple. Y ahora los datos del pronóstico del tiempo, ¿cómo estará la jornada de mañana? Se espera para este viernes 1 de junio, inestable, con probables precipitaciones durante todo el día, mínima de 1 grado, máxima de 12 grados. Final para la edición del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Renovamos el encuentro mañana. Los vamos a estar esperando 20 horas por aquí por la señal del Sauce TV.